Buenas tardes, bienvenidos señoras y señores a la entrevista por Viupao Televisión, la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viupao TV. Los saluda Alberto Pinillos y ya estamos listos para empezar una nueva semana, repito, de su programa La Entrevista. Son exactamente las 12 del mediodía con un minuto y es indudable que el tema pues de mayor expectativa que ha iniciado la jornada informativa a nivel nacional es la situación por la que atraviesa el Perú. Seguimos inmersos en una crisis política, en una crisis de gobernabilidad que cada vez pues compromete mucho más al presidente de la República, el profesor Pedro Castillo. Como se ha hecho público en diferentes medios de comunicación, el día de ayer ya se ha difundido y hoy día se ha continuado con la información respecto a lo que ha manifestado la lobista empresaria, aunque algunos dicen su abogado defensor, que es una organizadora de eventos, me refiero a la señora Karen López, ha pedido pues acogerse a la condición de colaboradora eficaz y en sus declaraciones que ha brindado a la fiscalía ha manifestado que se trataría pues de una banda criminal, una organización criminal liderada por el presidente de la República, repito, el profesor Pedro Castillo. Sobre esto vamos a conversar, a analizar esta difícil situación que vive el país de esta crisis política con el destacado docente constitucionalista de la Universidad Privada de Norrego, el doctor Humberto Enríquez Franco, que ya está con nosotros para hacer, repito, un análisis de esta situación difícil de crisis política que vive nuestro país. Doctor Enríquez, bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Beto. Bien, doctor, nuevamente nos convoca en esta oportunidad para seguir haciendo un análisis de lo que ya a lo largo de muchas semanas, desde que empezó el gobierno del profesor Pedro Castillo, ya casi 7 meses de gestión, los temas que han sido de mayor relevancia, pues no son los precisamente de sus logros u obras o gestiones a favor del desarrollo del país, sino que al contrario, se ha visto desde un primer momento involucrado en actos de presunta corrupción y que ayer los medios de comunicación lo han corroborado con las declaraciones que ha brindado esta señora Karenlyn López, que se ha acogido pues a la condición de colaboradora eficaz. ¿Cuál es su primera lectura, doctor Enríquez, de esta crisis que estamos viviendo ahora por esta seria denuncia contra el presidente de la República? A ver, Beto, nosotros hemos tenido ya varias entrevistas, hemos conversado contigo en varias oportunidades y hemos ido viendo que el gobierno cada vez se va desmoronando. Es decir, cada vez están presentándose situaciones que realmente comprometen la administración de este gobierno. El problema es que el presidente Castillo no se ha dado cuenta de la dimensión que esto tiene. En consecuencia, para él, con negar y decir esto no es verdad, esto es un complot, lo que quieren es darme un golpe de Estado, invoco a la OEA para que activen la Carta Democrática, etc. Él cree que con eso se resuelve el tema. Y yo veo el problema mucho más complicado porque a nivel interno la credibilidad del presidente es cada vez menor. Entonces, si la gente no confía en el presidente, si está pidiendo incluso que se retire, que se vaya del gobierno, yo creo que tenemos un presidente que, como los norteamericanos siempre dicen, es un lame duck, es un pato cojo. Es muy difícil que pueda seguir en el gobierno. El tema de Karenlyn es un tema complicado, es una especie de misil que se ha lanzado. No sabemos cuáles van a ser las implicancias, pero es pues una colaboradora eficaz o aspirante a colaboradora eficaz que ya ha manifestado en la fiscalía algunas cosas que corroboran lo que hemos ido viendo que ha venido sucediendo. Entonces, ya no se puede decir es la derecha, es el fujimorismo, el fujiaprismo, porque esta es una actora que
ha sido muy bien recibida en Palacio de Gobierno y también en la casa de Zarratea, en Breña, ¿no? Así es, doctor. Ahora, algún sector del oficialismo, obviamente, que ha cuestionado y condenado esta información que, desde la perspectiva de ellos, dicen que es un acto de infidencia, lo que ha hecho el Ministerio Público de filtrar estas declaraciones de la señora Carolyn López. De su experiencia como abogado constitucionalista, ¿usted coincide con ellos o ha hecho bien la Fiscalía y los medios de difundir oportunamente estas declaraciones? Porque estamos frente a un personaje público como es el presidente de la República. Bueno, evidentemente que yo coincido que la Fiscalía tiene que manejar estos temas con mucha reserva. Ya los medios de comunicación, si tienen la oportunidad de conocer esto y publicarlo, tú sabes que esa es la noticia del día. Así. A ellos no lo vamos a cuestionar. Pero que de la Fiscalía se filtre, sí es un tema cuestionable. Pero, Beto, no es la primera vez. A todos los que están investigando les han ido filtrando, dice el colaborador, que le dieron tal cosa, que está comprometido en tal cosa y con grandes titulares, y por mucho menos, bueno, pues han mandado a prisión preventiva de 36 meses a muchos de los investigados. Entonces el tema es eso, ¿no? Que ahora que les ha tocado a la izquierda en esta situación, claro, protestan, pero no te olvides que incluso en el caso de Alan García lo empujaron hasta el suicidio, porque precisamente todo eran filtraciones y lo acorralaron definitivamente, ¿no? Ahora, doctor, ante estas serias acusaciones que nuevamente comprometen al presidente de la República en actos de corrupción y en liderar posiblemente una organización criminal con algunos de sus ministros y también con algunos parlamentarios de Perú posible, nuevamente sale a la palestra, como se dice, se pone en la mesa la probabilidad de una moción de vacancia presidencial. Ya lo hemos conversado también con usted, pero ahora con estos argumentos son mucho más contundentes. ¿Cómo analiza usted la figura de esta vacancia presidencial? ¿Se podría dar? Bueno, evidentemente que son mucho más contundentes los hechos que estamos conociendo, pero igualmente no existen los votos para que se pueda dar una vacancia. En consecuencia, será una aspiración, será probablemente el recojo de lo que la gente tal vez esté queriendo, pero no hay los votos suficientes. Entonces, la vacancia presidencial, tal como está en la Constitución y en el reglamento del Congreso, que necesita 87 votos, es simplemente una figura que está ahí, que podría activarse cuando tenga los votos, pero por ahora yo no creo que haya ninguna posibilidad en ese sentido. Ahora, se ha manifestado el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que van a citar al profesor Pedro Castillo para el 7 de marzo. ¿Qué importante son los aportes que puede hacer esta Comisión de Fiscalización del Congreso en la investigación que paralelamente hace el Ministerio Público, doctor Enríquez? Bueno, están dentro de sus atribuciones en el Congreso de ejercer esta potestad fiscalizadora, pero entiendo que el presidente de la República va a decir cosas muy escuetas. No sé, no conozco, nunca estuve con ellos, etc. El hecho es que uno puede ver que han habido reuniones a escondidas, que han habido contratos que luego se han destapado, que han sido, pues, lógicamente corruptos, incluso se han llegado a deshacer esos contratos, ¿no es cierto? Y que el presidente mantiene en sus cargos a los que son más cuestionados en estos temas. Entonces, Beto, en política no solamente se tiene que ser honesto, sino también parecerlo. Señor, hay tantos cuestionamientos, separe usted a este ministro hasta que se investigue, pues. Y por último, no dejemos que familiares del presidente estén mezclados, pues, en todo este tipo de cosas, ¿no?
Entonces, creo que el presidente haría muy bien en deslindar y decir, muy bien, investiguemos efectivamente como él dice, pero, señor presidente, usted es el primero que tiene que dar, pues, muestra de que quiere que haya investigación y separe a los más cuestionados que están cuestionados precisamente por corrupción. Así es. Ahora, ¿cómo puede impactar, doctor Enríquez, esta crisis política que estamos viviendo ahora, estas denuncias contra el presidente de la República, en lo que va a ser en los próximos días la presentación del premier, el abogado Aníbal Torres, para pedir el voto de confianza respecto a la sustentación de sus políticas de gobierno como presidente del Consejo de Ministros? Bueno, ese es otro tema. Por ejemplo, si el presidente quiere que le den el voto de confianza, haría muy bien en separar del cargo al ministro de Transportes, al ministro de Justicia y al ministro de Salud. Esa sería una señal de que el presidente efectivamente quiere gobernar con el apoyo de las otras fuerzas políticas, también de las otras instituciones, como el gobierno, como el parlamento, etcétera, ¿no? Pero si mantiene esa misma posición, no señor, usted me da la confianza o me la rechaza, entonces la situación es la misma. ¿Qué cosa es lo que se quiere en este país? A mí me da la impresión de que el presidente está muy fuertemente influenciado por el presidente de su partido, por Vladimir Cerrón, que es el que se la está jugando. Pero también ahí hay una cosa que cuestionar. El señor está condenado a 4 años de prisión suspendida, pero son 4 años que dicen que es un corrupto. Se han destapado el tema de los dinámicos del centro. ¿Cómo es posible que los hayan dejado que se fuguen? Y no sabemos y no tenemos noticias, nada de lo que sucede eso. Y ahora aparecen los tiranos del centro y todos con la misma metodología. Llegar a los cargos para simplemente acumular riqueza, fortuna o dinero, que, bueno, pues eso puede ser considerado como que el Estado es un botín. Y la verdad que eso desdice de lo que debe ser un funcionario a la altura del presidente de la República, de los ministros, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar, doctor Enríquez, si se continúa con las investigaciones, y eso es lo que todos los peruanos necesitamos, acelerar las investigaciones del Ministerio Público, de la Fiscalía, y se corrobora que todo lo que ha dicho esta señora Carolyn López es cierto? ¿Cómo queda la condición del presidente de la República cuando sabemos que según nuestra Carta Magna, obviamente que él se lo tiene que investigar y procesar y sentenciar después de su gobierno, no antes? Bueno, mira, el presidente está utilizando conjuntamente con su gabinete, está utilizando aquello que siempre se dice, la mejor defensa es el ataque. Y ha sostenido que la fiscalía forma parte de esta conspiración al haber hecho público lo que ha declarado la lobista Carolyn López. Pero la verdad, Beto, es que la fiscalía es también una institución que no da seguridad de nada. Se acusa, por ejemplo, que uno de los fiscales anticorrupción, el fiscal Tello, tiene intenciones de controlar a todos los que investigan. Quiere que le hagan saber cuándo se va a hacer una incursión en un domicilio y después ya sabemos que luego todos están avisados y no encuentras nada de pruebas. Y la fiscal de la nación también está cuestionada, pareciera, ¿no?, de que la fiscalía no tiene ya el predicamento que debiera tener. Después de todo, debieran ser 5 fiscales y sin embargo ahora solamente hay 2 fiscales supremos. Entonces está prácticamente descabezada, ¿no? Bien, entonces es una situación bastante complicada, doctor Enríquez. Muy lamentable todo lo que está ocurriendo. Finalmente, ya para cerrar esta entrevista, doctor, de su experiencia como constitucionalista, ¿cuál sería la salida para poder encontrar un rumbo adecuado
que ya nos permita, pues, dirigirnos hacia el horizonte que todos queremos, ¿no? Del desarrollo, del crecimiento, de una reactivación económica, de una estabilidad política que hasta ahora, pues, sucede todo lo contrario en el país. Bueno, como siempre hemos dicho nosotros, el presidente lo que tiene que hacer es asumir que es el presidente de todos los peruanos, que no es ya el presidente solamente de su partido político, y que tiene que dar apertura a los más capaces. Si él tiene un momento de lucidez y empieza a gobernar con la gente que quiera sacar al país de la situación en la que se encuentra, entonces yo creo que todo el mundo estará, no importa lo que haya pasado, reaccionando en favor de que el presidente continúe, y el Parlamento no tendría mayores razones para estar planteando vacancia, etc. Entonces, lo que tiene que haber es un diálogo, pero un diálogo sincero, ¿no? Un diálogo que no esté buscando que tras de ese diálogo que aparenta un momento de paz, vuelva a haber nuevamente una serie de tensiones entre los poderes del Estado. Porque imagínate, Beto, está cuestionado el Poder Ejecutivo, está cuestionado el Parlamento, está cuestionado el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía, el Ejército. Estamos yendo hacia un Estado francamente fallido, ¿no? Que ya no podíamos hablar de un Estado de Derecho y que cualquier cosa pueda suceder. Yo espero que entremos todos en la reflexión y que ajustemos nuestros actos a lo que la Constitución establece. Si actuamos todos dentro del marco constitucional, ten la seguridad que no nos interesa quién es el presidente, quiénes son los parlamentarios, porque nuestros derechos estarían plenamente garantizados. Eso es lo que yo digo y yo invoco. Ajusten sus actuaciones a lo que dice la Constitución del Estado. Bien, pero al parecer, doctor Enríquez, al mantenerse esa alianza tan contundente, tan estrecha entre el presidente Castillo y el líder de Perú Libre, como es el señor Cerrón, pues no hay mucha esperanza, pero es obviamente lo que todos anhelamos, que mientras el señor Cerrón pueda llegar a entendimientos saludables por el país, porque sabemos que él es el que toma las decisiones, ya lo hemos visto en varias oportunidades y en este último gabinete de ministros, prácticamente él es el que ha conducido, ¿no?, la decisión política del país. Pero esperemos con mucha fe, doctor Enríquez, como usted dice, para que podamos resarcir esta situación que tanto daño le hace al país. Que Dios bendiga a nuestro país. Muchas gracias, Beto. A usted también, doctor, muy amable por compartir en la entrevista el día de hoy. Vamos a ir a una pausa. Son las 12 de la tarde con 19 minutos y regresamos con más en la entrevista por Yupao Televisión.